Amigos, ay, está el calor insoportable. No sé si vean cómo estoy sudando. Pero bueno, venimos al jardín etno. ¿Se dice venimos o vinimos? ¿Venimos? Estamos, mejor, estamos en el Jardín Botánico de Campeche, que está justamente detrás de la catedral. Está a unas 2 cuadras del parque principal. La entrada es de 15 pesos, está súper barato. Está muy mono el jardín, está súper fresco. Te puedes sentar, yo ya me senté aquí en mi, como tipo mecedora. Y ahorita vamos a hacer el recorrido. Estamos esperando a Leonardo. Entonces, las plantas que están dentro del jardín son plantas de endémicas de la cultura maya, que es la que predomina aquí en Campeche. Bueno, es a la que pertenece el territorio de Campeche. Y por ejemplo, miren, aquí ven la plantita y tiene su nombre, a qué familia pertenece, su nombre científico y nombre común, cómo le conoce la gente comúnmente a esta planta. Está muy genial, esto está súper chido porque así puedes conocer diferentes tipos de plantas. Entonces, si ustedes vienen a Campeche, tienen que venir al Jardín Botánico porque es un lugar que no se pueden perder, no puede faltar en su itinerario. El Jardín Botánico de Campeche se encuentra súper cerca del parque principal, de la Puerta de Mar y del centro de la ciudad. Algo que es muy interesante de este jardín es que está dentro del baluarte de Santiago, uno de los 8 baluartes que forman parte de la ciudad amurallada de Campeche, por lo que su visita será doble. Aquí no sé si lo logran ver. Ay, es que no enfoca. Enfócate, voy a subir. Ahí, ven. Está la pajarita con sus pajaritos, bebitos. Dentro de este jardín hay alrededor de 250 especies de plantas originarias de Campeche. Algo que se me hizo súper interesante es que están identificadas por su nombre científico, especie y cómo lo conocen comúnmente las personas de la ciudad. La verdad es que a pesar de que es muy pequeño, está súper tranquilo y fresco, por lo que llegar ahí es un respiro del calor que hace en Campeche. Para llegar al jardín es súper fácil, lo puedes hacer caminando si te encuentras en el centro de la ciudad. Ya acabamos el recorrido al jardín, ahorita estamos sentados, hay banquitas para que tú te puedas sentar y relajarte un rato. Está muy pequeño porque nada más es una vuelta, pero tiene como las especies más representativas de la selva y de la botánica maya. Te atravesaste mi video. ¿Eh? A ver, hazlo otra vez. Leonardo, ¿cómo que el tasajo ya viene cocinado? Hola chicos, vamos al fuerte de San Miguel, que es uno de los lugares atractivos de Campeche. Si ustedes se quieren ir, pueden hacerlo bien fácil porque se pueden ir caminando sobre el malecón y van a llegar. Amiguitos, ya llegamos al Fuerte de San Miguel, está de ese lado. Que este fuerte se construyó debido a que la ciudad de Campeche era indefendible, entonces se tenía que construir algunas fortificaciones para que se pudiera defender de los ataques de los piratas. Entonces, por una orden del gobernador o del gobernante de aquel entonces, se mandaron a construir 6 fortificaciones para defender la ciudad de los ataques de los piratas, y el Fuerte de San Miguel es uno de ellos. Como les dije en un video anterior, Campeche era constantemente atacada por piratas, por lo cual su modo de defensa fue la construcción de una muralla que protegiera la ciudad. Para reforzar esta muralla también se construyeron fuertes en lugares estratégicos. El Fuerte de San Miguel es uno de ellos y el más grande de los 4 que fueron construidos. Un dato muy interesante sobre este fuerte es que fue construido inicialmente porque se creía que la ciudad sería atacada por Inglaterra, luego de que ya habían atacado otras 2 ciudades muy importantes. El ataque jamás pasó, pero aún así el fuerte fue construido y posteriormente atacado en menor magnitud, por lo menos en 6 ocasiones más. Su construcción junto al Fuerte de San José convirtió a Campeche en la mejor fortaleza de América Latina. Vamos a entrar ahora a los museos. De hecho, la fortaleza, el fuerte, es un museo donde hay cosas y vestigios de lo que anteriormente era. Así que ahorita estamos en el recibidor, se puede decir. Es de un color como amarillo con naranja y aparte contrasta súper padre con el cielo azul. Les voy a mover el cielo. Vean cómo se ve el cielo de allá atrás. El museo que se encuentra en el fuerte guarda vestigios antiguos de la cultura maya, principalmente los encontrados en la zona arqueológica de Calakmul. Yo ya tengo un video de mi visita a Calakmul, aquí en la caja de descripción te voy a dejar el link para que vayas y lo veas. Resulta que en el museo hay pues una exposición
de todas las cosas antiguas de Campeche, como cosas relacionadas con la cultura maya, como son vestigios, ofrendas, algunas escrituras antiguas. Está muy padre. Entonces, ahora vamos a subir a esto, que sea muy genial. El fuerte está ubicado en el Cerro Bellavista, a escasos 10 minutos del centro de Campeche, sobre la carretera Lerma. Su costo de acceso es de 55 pesos mexicanos, aproximadamente $3, pero al igual que todos los recintos que pertenecen al Instituto de Antropología e Historia, si eres estudiante con credencial, ingresas sin costo. Y los días domingo, si eres mexicano, entrada es gratuita presentando una identificación oficial. Bebés, encontramos como una gruta, no sé si la logren ver ahí, y tiene un caminito para acá, como entre la selva. Oceans apart and it's heavy on.